¿dónde los venden? ¿No? Si quieres, alguien te los compra, alguna sucursal, igual. Bueno, nosotros creamos una página de internet y hacemos publicaciones en redes sociales para que se nos vayan conociendo más. Pero entonces, o sea, ¿sí los compran? Sí, sí los compran. Porque las de personas saben quién se los compra y en la especial, pues no, no podemos saber exactamente qué persona nos los compra, pero lo que sí podemos saber es que hemos venido alrededor de Puebla y Veracruz. ¿No tienen deseo de extenderla más? Bueno, yo sí tenemos deseo de extenderla más, pero lo que pasa es que cuando queremos venderlo a un lugar más, no sea el norte, como en Sonora, muchas veces el envío ya es muchísimo más caro y es una persona muchas veces en el cliente. ¿Cuánto cobran de envío? Pues es dependiendo de la región, porque normalmente nos piden aquí en Puebla, son los más vendidos. Y pues son gratis en Puebla, ya por ejemplo en las regiones del centro cuesta entre 100 y 200. Okay. Y las micas, bueno, hay distintos tipos de lentes. ¿Cómo pueden asegurarse de que las micas estén a su medida? Pues básicamente cuando son personales nos entregan los lentes muchas veces y sacamos el modelo y hacemos la mica al modelo. Pero cuando son envíos nos hacen muy difícil, ya que no podemos tener los lentes para poder hacer el modelo. Entonces hacemos una mica universal, que es como un tipo cuadrado. Es como que le dijiste, bien, hubo otra. Realmente, pues aparte de, realmente no le veo así su proceso, pero o sea, no saben realmente a quién se lo están vendiendo. Y pues, ¿vas a comprar algo? ¿Vas a venderlo? No, realmente, es que, bueno, no tiene, es que ni siquiera, no, pero es importante saberlo. Porque, bueno, o sea, mínimo tienes que saber qué clase de personas lo están comprando y si de veras es algo que te va a retribuir. Yo no le veo. Pues, usualmente solamente das un nombre y un apellido, un teléfono para marcar. Ajá, pues si tienes una maqueta o una super. Tienen un sello de calidad. Tienen quiénes son sus proveedores y quiénes dicen que realmente el producto vale. Y, pues, o sea, afortunadamente ya, hasta el momento ya, que pues o sea, no tuvieron problemas de revisiones y eso, pero o sea, si van a querer extender esto, tienen que tener en cuenta que tienen que enseñarle a la gente un sello que les diga que realmente vale la pena todo. Pues hasta ahora solamente estamos afiliadas con Correos México y eso nos hace un poco más barato el envío. Es temporal. A mí sí me interesa, chicas. Amigo, ¿dices que Correos México? Sí. Tengo un personal que está con Correos México. Para mí sí me interesa el producto, pero no estoy de acuerdo con lo que piden. Yo les ofrezco 250 mil por el 35 de la empresa. Ofrecemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.